El tema de hoy le puse el poder de la fe. Dios habla. Él no se equivoca. Porque tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que oye. Vamos a leer Hebreos 11, al verso 1. Yo creo que ya todos sabemos eso. Pero lo importante aquí no es saberlo, sino aplicarlo. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestro Dios es poderoso. Diga, la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque a Dios no lo podemos ver. Solamente por la palabra. Solamente por lo que está escrito en la Biblia. Y eso es tener fe. Porque la palabra dice que a Dios nadie le ha visto. En San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solamente Jesús lo ha dado a conocer. No ha habido hombre que lo haya visto. Y todos los hombres creyeron por la palabra. Desde el principio, ¿ve?, lo damos cuenta. Desde Génesis, todos los grandes hombres de la Biblia solamente oyeron la palabra y creyeron. Y eso dice que hizo que pasaran las cosas. Amén. Nos podemos dar cuenta que Romanos 10:17 dice, así pues que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Solamente así puede venir la fe, porque es un Dios que no falla, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que nunca ha mentido. Y la palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que todas las promesas de Dios son en sí y en el amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Estamos reunidos aquí porque creemos que Él va a hacer algo en nuestras vidas. Estamos aquí porque creemos en la palabra. Estamos aquí porque creemos que Él los redime. Estamos aquí porque creemos que Él los salva, que Él nos provee, que Él los sana, sin discutir. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios se acepta y se dice amén. Es hecho. Esa es la palabra del Señor. Y solamente así lo podemos agradar, cuando no ponemos en duda lo que Él ha dicho. Amén. Gloria al Señor. Dice, por la fe Noé, cuando se le fue dicho de las cosas que iban a venir. Nunca había llovido en la tierra, hermano. Dice la Biblia que nomás caía un rocío, pero nunca había llovido tan intensamente. Y Dios le dijo de todo lo que venía que venir, que se preparara, que hiciera el arca. ¿Y qué recibió Noé? Salvación. Su familia fue salva. Toda su familia fue salva. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Los demás que no creyeron, todos perecieron. Es importante creerle a Dios. Abraham, también otro hombre de la fe, cuando el Señor lo llama y le dice que salga de su casa y de toda su parentela, él obedeció.
¿Y qué recibió? ¿Qué le dio? Riquezas. Lo bendijo grandemente. Le dio muchas cosas. Le dio familia también. ¿Cuánto el Señor lo da? Lo da todo lo que le pedimos. Lo da muchas cosas al Señor. Pero es necesario creerle. Es necesario no dudar de su palabra. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra también aquí. Por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que le había de recibir. Herencia, salió sin saber a dónde iba. Como el Señor le dijo, vete nomás de tu casa y tu parentela. Él no sabía dónde iba, pero él creyó que el que se lo estaba diciendo era justo, no mentía. Y él recibió lo que creyó, lo que le había dicho. También tenemos aquí la misma Sara, siendo estéril. ¿Qué recibió? Recibió un hijo en su vientre. Cuando ya era imposible, cuando ya los años estaban avanzados para la ciencia, para la humanidad, dice, ya está viejo, ya no puede. Es cuando Dios se manifiesta, es cuando Dios viene y dice, aquí está mi poder, esto es lo que yo puedo hacer y lo voy a hacer. Entonces, Sara tuvo a Isaac. Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos a todos nosotros que cuando ya la gente dice no se puede, eso es imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios es posible. Bendito sea su santo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos, fruto estimado. Porque el enemigo no, a veces no quiere que las mujeres tengan hijos. En la Biblia hay varias mujeres que fueron estériles. Sara es una de ellas. Rebeca también no podía tener hijos. La esposa de Jacob tampoco podía tener hijos. Pero de ahí salieron grandes hombres. Por eso el enemigo no quería que pudieran tener hijos. Porque estos iban a marcar la diferencia. De Raquel, ¿quién nació? José. ¿Qué marcó? Marcó la diferencia ante todos. Y si está esa historia hasta el día de hoy, y seguirá estando esa historia por siempre. Pero el enemigo no quería que ese hijo naciera. También tenemos a Ana, que no podía tener hijos, pero nació Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Ungió al profeta David, al rey David. También tenemos a Elizabeth, que no podía tener hijos. ¿Y quién nació de Elizabeth? Juan el Bautista. Porque el enemigo quiere retenernos, pero la fe mueve montañas, pero la fe hace grandes cosas, pero la fe hace grandes cosas. Y no hay nada más grande que el poder de Dios. No hay montaña más grande que el poder de Dios. No hay muros más grandes que el poder de Dios. Porque Dios es sobre todas las cosas. Dios es sobre todas las cosas. A lo que ahora usted le está llamando caos, Dios le está llamando escenario. A donde se va a glorificar Él. A donde Él se va a glorificar. Cuando nosotros decimos, estoy pasando este problema, estoy pasando esta situación, y nos deprimimos, Dios dice, este es mi escenario donde vas a ver lo que yo voy a hacer contigo, con tu familia. Cuando ya tu esperanza ya se está acabando, el Dios del cielo dice, yo voy a hacer eso, yo te voy a levantar, yo soy el que levanto muerto, yo soy el que doy vida, yo soy el que tengo el poder.
Ese es el Dios a quien predicamos aquí en esta iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy predicando esto? Porque Dios no se equivoca. Él sabe para qué nos tiene aquí. Y muchas veces en la alabanza me llegaba el texto desde cuando Jesús caminaba en las aguas y Pedro, todos los discípulos, perdón, estaban asustados. Un fantasma. Y el Señor les dice: no tengan temor, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y le dice: ven. Y Pedro, viendo el viento, viendo el agua, viendo las olas, dice la palabra que se comenzó a hundir. Pero Jesús no lo dejó solo. Jesús extendió la mano y lo salvó y lo sacó. Ese pensamiento me ha llegado muchas veces cuando estando aquí. Que Dios no lo va a desechar. Aunque no creigamos, Él no lo va a desechar. Pero lo que Él quiere es que nosotros creigamos. Lo que Él quiere es que nosotros le creigamos. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿qué pasa ahí? Jesús le estaba diciendo: ven. Le estaba dando la palabra, la confianza. Y dice que empezó a caminar. Pero al ver lo que estaba pasando alrededor de él, se empezó a hundir. Y dijo: Señor, sálvame, que perezco. Y ahí nos damos cuenta que Jesús lo salvó. Extendió la mano. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado en tu corazón? Si lo estaba llamando, es porque Él lo iba a hacer que caminara sobre las aguas. Pero eso nos pasa a nosotros. El Señor nos da una palabra, pero dudamos. El Señor te dice: sigue adelante, pero te quedas parado. El Señor te dice: avanza, pero no caminas un poquito y estás viendo, ¿será cierto o no será cierto? El Señor quiere que caminemos. El Señor quiere que vayamos para que podamos ver su gloria, para que podamos ver su poder, para que podamos ver sus maravillas. Eso es lo que el Señor quiere. Él ya nos dio la palabra. Ahora está en nosotros. Si la tomamos o la dejamos. Si la tomamos, vamos a ver el poder de Dios. Pero si la dejamos, solamente vamos a oír que en alguien hizo algo, que en otras personas hizo milagros, pero aquí no. ¿Por qué? Porque está en nosotros. El que pasen o no pasen los milagros, está en nosotros. Él dice: y aquí está mi palabra, camina sobre ella. Si la crees, vas a ver grandes cosas. Gloria al Señor. Pero si no crees, no vamos a ver nada, hermanos. Vamos a estar viendo siempre alrededor problemas, dificultades. Es lo que vamos a estar viendo. Pero si miramos a Jesús, vamos a ver la gloria. Vamos a ver el poder, vamos a ver sus maravillas, vamos a ver sus grandezas. Por eso es que el Señor quiere que en esta mañana te despojes de todos esos pensamientos negativos, de todo eso que el enemigo ha puesto, y diga: yo le creo, Señor, yo le creo, yo quiero tocarlo, Señor, con mi fe, quiero tocarlo en esta mañana, con mi fe, Señor, yo quiero ver lo que otra gente han visto. Yo no quiero que me cuenten de que alguien recibió milagro. Yo lo quiero ver en mi vida. Yo lo quiero ver en mi vida. Eso es lo que necesitamos, la iglesia. Porque la iglesia está dormida. La iglesia se está durmiendo. Y la iglesia tiene que despertarse. La iglesia tiene que despertarse, hermanos. Todo lo que está pasando ahorita, eso no es nada nuevo. Ya está escrito. Jesús dijo: van a venir guerras, van a venir terremotos, van a venir pestes, van a venir hambres. Ya está escrito, Él ya los advirtió. Pero a ustedes nada les pasará.
caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así te dice el Señor. No tengas temor. Solamente créele. Solamente camina. Solamente ve hacia adelante. No desmayes, no retrocedas. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil. Es imposible. Imposible es que no tiene remedio, que no se puede hacer, pero con fe. Pero para los que creen, todo es posible. Para los que creen, todo es posible. En esta mañana, iglesia, levántate, levántate y empieza a declarar, empieza a creer la palabra, empieza a decir lo que quieres ver, lo que crees que el Señor puede hacer por ti. El Señor tiene poder. El Señor está vivo. Amén. Gloria al Señor. Porque segunda de Corintios dice 5:7 que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Lo que esté pasando ahorita alrededor tiene que pasar, ya está escrito. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en lo que está aquí en la Biblia. Nosotros creemos en lo que está escrito, que el Señor lo va a sustentar, que el Señor lo va a fortalecer, que el Señor lo va a salvar. Como sacó a Pedro del agua, Él lo va a sacar cuando lo estemos hundiendo, cuando estemos en necesidad, en angustia. El Señor ha prometido estar con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Hay una mujer que me quedé sorprendido cuando estaba leyendo. Ya sabemos que Abraham, que Noé, que Sara buscaban de Dios. Pero está una mujer aquí, Raab. Dice que era una ramera. Pero aquella mujer creyó solo por lo que había oído. Aquella mujer no buscaba de Dios. Solamente oyó y creyó. Y fue salva ella y toda su casa. ¿Le parece poco esto? ¿Qué nos está enseñando el Señor con nosotros? Si nosotros que le clamamos, pero dudamos, ¿qué va a pasar? Pero aquella mujer que no lo buscaba, creyó. ¿Lo damos cuenta? A los apóstoles, el Señor a cada rato los reprendía. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no pasa? Porque tienes poca fe. Pero había otros que se acercaban a él y decía: ¡qué grande es tu fe! ¡Tu fe te ha sanado! Entonces nosotros buscando al Señor y dudando de Él, estamos equivocados. La palabra es para creerla. Así como aquellos la creyeron, nosotros tenemos que creerla también. Y grandes cosas van a pasar. ¡Amén! Aquella mujer dice que llegaron los espías y se fueron a su casa. Como ahí entraba y salía gente, era el mejor lugar para quedarse ahí. Pero el rey se dio cuenta y le dijo: saca a esos hombres que han venido a espiar la ciudad. Dice la palabra de escritura que ella los escondió. Y después le dijo: yo he hecho misericordia con ustedes, yo también quiero que ustedes la tengan conmigo. Y dice la palabra que ella le dijo: yo sé que el Señor ya les entregó esta tierra, porque el pueblo tiene temor. Yo sé que el Señor ya les dio esta tierra, porque hemos oído que abrió el Mar Rojo para que ustedes pasaran por ahí. Lo sacó de Egipto, le dijo. Y todo lo que han hecho con los reyes los han destruido. Así es que yo creo que esta tierra es de ustedes también. Pero acuérdate de mí y de mi casa, le dijo, cuando vengas. ¿Qué pasó? Aquella mujer fue salva. Dice la escritura que ellos le dijeron: así va a ser hecho. Solamente cuando vengamos, poner este listón, esta cuerda, y tu casa nadie la va a tocar.
Dice que fue salva su padre, su madre, sus hermanos y toda su parentela. Toda su parentela. Solamente por haber creído. Aquella mujer era una ramera, dice la escritura. Y le creyó a lo que había oído. Creyó a lo que había oído. Y fue salva ella y su casa. Amén. Por eso Hechos 16:31 dice: cree al Señor y serás salvo tú y tu casa. Solamente créele al Señor y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Vamos a 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, 7. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, parados, derribados, pero no destruidos. Pero lo que quiero llegar es al, vamos al 13, aquí mismo, el 4:13. Pero teniendo, dice, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este tesoro está en este cuerpo, que es de barro, que es polvo, pero hay algo ahí que mueve montañas. Hay algo allí que derriba muros. Hay algo allí que desaparece ejército. Hay algo allí que hace grandes cosas. Y eso es para la gloria de Dios, dice. No es de nosotros, sino que este tesoro, Él lo ha depositado en usted, lo ha depositado en mí, para hacer gloria, para hacer maravilla, pero para honra y gloria de Él. Para eso el Señor ha hecho estas grandes cosas. Por lo cual, dice, creí, por eso hablé. Entonces, dice la Escritura, que el Señor le llamó a las cosas que no eran como si fuesen. Y la palabra dice que seamos imitadores de Dios, entonces tenemos que llamar a las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces tenemos que decirle: yo soy fuerte, aunque usted se sienta débil. Yo estoy sano, aunque usted sienta un dolor. Yo soy victorioso, aunque usted ande sin zapatos. Yo soy rico, aunque no tenga, hermano. Pero usted está declarando en lo espiritual. Usted está declarando lo que no ve, para que venga a la existencia. Porque si somos imitadores de Cristo, Él llama las cosas. Él no duda. Él no duda. Él no dudó cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Él no dudó. ¿Y qué dice la palabra? Hasta todo liado salió Lázaro. Desátenlo, dijo. Esa es la fe. Esa es tener fe. No solamente oír. No solamente venir y oímos y nos vamos. Y seguimos igual, porque eso no es lo que Dios quiere con nosotros. Lo que Dios quiere es que vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Hoy conquisté esto, mañana voy a conquistar lo otro, y hasta llegar a la tierra prometida. Porque así hicieron el pueblo de Israel. Iban conquistando, vencían unos reyes, después venían otros, y hasta que llegaron, hasta donde tenían que llegar. La lucha es día con día. Hoy tenemos cosas que vencer. Las vencemos en el nombre de Jesús. Mañana van a venir otras. Y las tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 11:16 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan, que es galardonador, premios, reconocimientos, honra. Eso es lo que el Señor nos va a dar. Si nos acercamos a Él, vamos seguros, convencidos de que Él nos va a honrar, de que Él nos va a premiar, de que Él nos va a dar lo que estamos buscando, si es conforme a su voluntad. Amén. Entonces dice Jeremías: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, porque me buscáis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando lo invocamos, cuando lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar, lo vamos a hallar. Entonces el Señor nos va a dar lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere una iglesia triste. El Señor no quiere una iglesia apagada. El Señor no quiere una iglesia que esté llorando. El Señor quiere una iglesia gozosa. Una iglesia que diga: el Señor me hizo esto. El Señor hizo aquí conmigo lo otro. El Señor hizo maravillas aquí. El Señor me ayudó en esto. Cuando pasan estas cosas, todos estamos contentos. Pero cuando tenemos problemas, todos andamos apagados. Todos andamos tristes. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? Solamente así, hermanos, creyendo a su palabra. Fe no es creer que Dios puede. Fe es creer que Dios lo va a hacer. Porque dice la palabra que también los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros creemos y estamos convencidos, seguros, una completamente seguridad. Como dijo el hermano, los que se avientan, ellos están creyendo en esa cuerda que no se va a reventar. ¿Será más poderoso Dios que una cuerda? Es más poderoso Dios. Él sostiene toda la tierra en la palma de su mano. Él sostiene todo el universo. Él tiene el poder, control de todas las cosas. Y a veces confiamos en esa silla. Nos sentamos ahí porque sabemos que no se va a quebrar. Pero si fuera una silla de papel, no nos sentaríamos porque sabemos que lo vamos a caer. Y a veces confiamos en otras cosas y no confiamos en lo que dice Dios. No confiamos en el Hacedor, en el Omnipotente. No confiamos en Él, sino que ponemos la confianza en otras cosas. Cuando vamos a la tienda y agarramos algo que viene enlatado, por decir frijoles, creemos por lo que dice la etiqueta. Y cuando lo abrimos, vamos a abrir y sabemos que vienen frijoles, porque por eso lo compramos. Pero es por fe, usted lo hizo por fe, porque cree lo que dice ahí. Pero realmente usted no sabe lo que viene adentro. Entonces, ¿cómo no creerle a la palabra de Dios? Si nos hemos dado cuenta de todas las maravillas, de todo lo que ha hecho, como esta mujer Rahab dijo: yo he oído que ustedes, que el Señor les abrió el mar y pasaron por él en seco. Y yo también oí que los israelitas los egipcios quisieron hacerlo, pero fueron muertos. ¿Por qué? Por el oír la palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y a esta es la que tenemos que estar atentos, a oír la palabra del Señor. No lo que dice la gente, no lo que dice el mundo allá, lo que dice Dios. Que Él los va a guardar, que Él los va a tener en la palma de su mano, que Él los va a proteger, que Él los va a dar lo que necesitamos. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No es problema suyo ni mío, es cosa de Él. Pero solamente creer. Usted ha dicho, Señor, usted ha dicho, Señor, usted lo ha prometido, Señor. ¿De dónde va a venir? Yo no sé, pero de que va a venir, va a venir.
Tener fe es saber que caminamos con Dios y nos sentimos seguros y protegidos. Moisés, cuando salió de Egipto, le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Es mejor la presencia de Dios. Es mejor la protección de Dios que esté con nosotros. Es mejor estar en el desierto con Dios que en el paraíso sin Dios. Es mejor tener a Dios de nuestro lado. Es mejor tener a Dios como nuestra protección. Es mejor tener a Dios como abrigo. Porque solamente así vamos a estar seguros. Porque solamente así vamos a estar protegidos. No con nuestras fuerzas, no con nuestra inteligencia, no con nuestros pensamientos, porque no vamos a llegar muy lejos. No vamos a poder hacer mucho, pero con la palabra de Dios vamos a llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Gloria al Señor. El miedo crea montañas, pero la fe mueve montañas. Bendito sea el Señor. El miedo nos pone cosas delante de nosotros, muros que no podemos pasar. Pero con la fe los muros se caen. Así se cayeron los muros de Jericó. Solamente creyéndole a Dios y dándole vuelta a aquellos muros por 7 días. Y los muros, dice la palabra, que fueron derribados. Entonces hay poder en la palabra. Hay poder cuando le obedecemos a Dios. Aquellos hombres que escucharon la palabra de Dios y obedecieron, vieron grandes cosas. Dice que apagaron fuegos impetuosos, que taparon bocas de leones, que hicieron grandes cosas, todo por la fe. Y sigue diciendo ahí el escritor, dice: y no me alcanza el tiempo para hablar de todos, para decir todas las cosas que han hecho. No le alcanza el tiempo para empezar. No que este fulano y el otro hizo todo esto. Entonces, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros nos levantemos, decidamos creer lo que dice la palabra y no movernos de ahí hasta que pase lo que queremos ver. Hasta que pase lo que queremos ver. Amén. En Mateo 17:20 dice, son ejemplos aquí que, Mateo 17:20. Los discípulos le dijeron aquí: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera este demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ya ve? Andando los discípulos ahí, ellos dudaban, teniendo al maestro ahí a la par. Y le dice Jesús: es por vuestra poca fe. Si tuvieran así como un grano de mostaza y le dijeras a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, será hecho. Esa palabra también es para nosotros, hermano. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado ir porque no creemos? ¿Cuántas cosas hemos perdido porque no creemos? Si no es nosotros que lo vamos a hacer, si no es Dios el que lo va a hacer. Solamente lo que Él quiere es que caminemos
Y en el camino Él los va a sustentar. En el camino Él los va a llevar. Él, porque dice que Él va delante de nosotros. Y si Él va delante de nosotros, ¿por qué tener temor? Pero es algo que a nosotros nos pasa. Pero en este día, que sea un día histórico, que renunciemos a todo eso, a todo temor, a toda cosa que no nos deja avanzar, aquello que no nos deja. Tenemos que echarlo fuera, porque solamente así podemos agradar al Señor. Amén. Aquí está otro en Mateo 21:21. Cuando Jesús maldijo a la higuera, dice: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres al Padre en oración será hecho. Cuando oramos, nos está diciendo, acaba de ponerle el sello ahí. Todo lo que le pidieras al Padre en oración va a ser hecho. Y estaba leyendo un libro que ya se me estaba pasando ahorita, pero me llama la atención cuando estoy leyendo esto. Estaba leyendo un libro del abuelo Walker. Dice que estaban pasando una situación que no llovía. Y entonces en ese pueblo el ganado se estaba muriendo y la siembra se estaba secando. El abuelo era cristiano y le había enseñado a sus nietos que había que orar. Y ya llevaban 2 semanas orando. Ya 2 semanas orando. Y les dice, abuelo, no llueve. Y ya tenemos 2 semanas orando y ayunando. Y les dice el abuelo, es que no va a pasar. Pero ¿cómo, abuelo, si tú nos has enseñado que tenemos que orar? Sí, pero no va a pasar. Porque a este tiempo, ustedes ya no tienen que estar orando. A este tiempo tienen que ir a buscar un paraguas, porque el agua va a venir. Para este tiempo, ya tienes que estar creyendo lo que oraste. Para este tiempo, ya tienes que estar preparando lo que estás, por lo que has orado. Eso me impresionó tanto. Porque a veces podemos seguir de rodillas. Pero, ¿qué dice la palabra? La fe sin obras es muerta. Tenemos que ir a buscar lo que hemos pedido. Tenemos que ir por ello. ¿Qué está pidiendo un bebé? Ya le compró la ropa, ya le compró la cuna, ya le compró, ya tiene eso. Usted está pidiendo una casa, ya tiene apartado el enganche, ya lo tiene apartado. Usted está queriendo un carro, ya tiene el down payment ahí listo. Aquí ya está, Señor, solamente estoy esperando. Eso es, así tiene que actuar la iglesia. Porque dice que sin fe, si no tenemos acción, la fe es muerta. Eso me impresionó tanto. Estaba leyendo ese libro y se llama La Fe Explosiva. Otra. Dice que venían en un avión y había una nubosidad que no podían aterrizar porque no se miraba el viento y la lluvia y no se miraba nada. Y estuvieron dando vueltas alrededor. Pero el de la torre de control estaba diciendo, por donde le diera, vente por acá y dale a este lado y dale al otro lado, hasta que hicieron el aterrizaje exitosamente. Solamente, ¿por qué? Porque le creyó a quien lo estaba dirigiendo. Porque creyó a quien lo estaba dirigiendo de la torre de control. Y a quien tenemos nosotros en la torre de control, se llama Jesús. Él es el que te dice, camina por aquí, dale por allá. Él es el que te dice, camina, dale por aquí, obedéceme lo que te digo, y todo te irá bien, todo te saldrá bien. ¿No dice así? Entonces, hermano, pero nosotros, con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento, queremos hacer lo que nosotros queremos. No caminamos conforme a lo que dice la palabra. Amén. Gloria al Señor.
Hay poder en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Con fe vemos lo invisible. Creemos lo imposible y recibimos lo imposible. Bendito sea Dios. No importa el tamaño del obstáculo, no importa el tamaño de la fe, el tamaño de la montaña, no importa el tamaño del muro, lo que importa es el tamaño de la fe. Si tenemos una fe pequeñita, dijo el Señor, no necesitamos tener tan grande fe. Una fe pequeñita, y esa fe desaparece montañas. Esa fe hace caer muros. Esa fe hace que los árboles se arranquen de raíces y se planten en otro lugar. Amén. Bendito sea el Señor. Isaías 55, el 9, dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca va a regresar vacía. La palabra está dada. La tengo yo, la tiene usted. Si nosotros la ponemos en práctica, vamos a ver maravillas. Vamos a ver grandes milagros. Porque Él ya la dio la palabra. Y dice que la palabra de Él no regresa vacía, sino que hace producir la tierra. Da semilla, da hierba, hace grandes maravillas. Entonces es lo que va a hacer en nuestras vidas también. Va a producir, va a dar fruto. Vamos a ver resultados, vamos a ver grandes cosas. Porque esa es la palabra del Señor. Y el Señor tiene control de todas las cosas. El Señor sabe por qué están pasando todas estas cosas ahorita. Él tiene el control de todas las cosas. Solamente nosotros tenemos que decir, amén, Señor. Es su voluntad. Yo sigo caminando. Yo sigo creyendo en lo que usted ha dicho. Yo no me voy a desviar de ahí. Yo voy a seguir creyendo. Yo tenía este dolor y lo tuve por más de dos años. Pero sabe, yo nunca dejé de alabar al Señor. Nunca dejé. Me dolía y a veces me postraba ahí, porque no podía estar de pie tanto tiempo. Y decía, Señor, yo quiero alabarte sin dolor. Quiero estar parado, Señor, aplaudiéndote sin dolor. Y aquí me ve ahora caminando, brincando. ¿Por qué? Porque hay un Dios que responde. Porque hay un Dios. ¿Por qué? Porque yo seguí creyendo que Él lo iba a hacer. Muchas personas me dijeron, no, que solo cirugía. No, que esto es lo otro. Hay un Dios que dice, yo soy tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Y no apartarnos, sino que seguir creyendo. Seguir creyendo. Y vamos a ver. Y eso va a ser para testimonio y para honra de Dios. De lo que Él hace. Y todos los días yo puedo ver la mano de Dios. Yo sé que todos podemos ver, pero a veces algunos no la quieren reconocer. Si solo el aún está respirando ahora, es el poder de Dios, es la misericordia de Dios, que nos hayamos levantado ahora, es el poder de Dios. ¿Por qué no alabarlo cuando estamos sanos? ¿Por qué no alabarlo cuando estamos fuertes? ¿Por qué no alabarlo en todo tiempo? Ahorita que puedes, dice, paga y págale al Señor. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Porque a lo mejor el día de mañana ya no va a haber tiempo. Pero ya vas a tener adelantado el cheque. Ya vas a tener el cheque lleno.
Ahí es cuando el Señor dice, sí, tú ya me pagaste, levántate de ahí. Ese es el Señor que hace maravillas. Por eso en esta mañana te voy a decir, iglesia, levántate, toca al Señor, tócalo con tu fe, tócalo en tu fe, tócalo con tu fe. Y declara lo que quieres ver, declara lo que quieres ver. Si le crees al Señor, hazlo. Si no le crees, está bien, pero si crees, visualiza, visualiza lo que quieres ver. Porque no es pura palabra mía, sino que en Ezequiel 37 dice que el Señor llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos. Y le dijo, hijo de hombre, profetiza, profetiza sobre estos huesos. Y le dice, vivirán estos huesos, Señor, solo tú lo sabes. Oh, y diles a estos huesos, oí palabra del Señor. Así dice el Señor, yo les pondré tendones, yo les pondré carne y yo les daré vida. Pero tenemos que profetizar, tenemos que profetizar. Profetízale, háblale a esa montaña, háblale a ese muro, háblale a eso que te ha detenido por mucho tiempo. Háblale ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea hecho en el nombre de Jesús, como Jesús dijo, te sea hecho conforme a tu fe, conforme a tu fe, te sea hecho en el nombre de Jesús.